clase hoy, reemplazar al profesor Heraclio Bonilla, que por efecto de ser el director de la tesis, no puede ser Espíritu Santo, que está en todas partes. Entonces, le ha pedido el favor el coordinador de posgrados que presida esta reunión. Para el día de hoy tenemos la sustentación de la tesis de doctorado entre Colonia y República, Fiscalidad en Ecuador, Colombia y Venezuela, 1780-1845, elaborada por el estudiante José Joaquín Pinto Bernal, bajo la dirección del profesor Heraclio Bonilla. El rito de la sustentación es el siguiente. José Joaquín tendrá sus primeros 20 minutos para contarnos la manera con la que elaboró su tesis, sus hipótesis a demostrar, sus conclusiones. Seguidamente, después de esos 20 minutos, damos la palabra a los jurados. José Joaquín tiene la posibilidad de responder a los planteamientos de los jurados. Seguidamente, si el director de la tesis tiene a bien intervenir, podrá intervenir. Él no es jurado, pero puede intervenir. Y las personas presentes también podrán hacer sus comentarios o preguntas de la auditoria. Pues bien, eso es todo. Entonces, tiene la palabra José Joaquín. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias a todos por estar acá. Pues iniciamos. Esta tesis nació como gran parte, ustedes saben, hace ya más o menos 5 años, cuando empecé a trabajar el tema de las finanzas en la República de Colombia entre 1819 y 1830. En esa tesis se logró avanzar en la reconstrucción de las series y de la dinámica del fisco en todos los departamentos que comprendían la llamada Gran Colombia. Para la tesis doctoral decidí ampliar el marco de referencia entre 1780 y 1845, lo cual implicó pues obviamente un trabajo mucho más amplio, no solamente en términos de la temporalidad, sino un trabajo mucho más arduo en el trabajo de más bibliografía y de más fuentes primarias, ¿no? Entonces, primero, me gustaría iniciar con el balance historiográfico que realicé. Entonces, primero encontré que habían varias tendencias dentro de la construcción del discurso histórico sobre la fiscalidad, y logré agrupar en 4, después de un amplio estudio de distintos trabajos, no solamente en la tradición de los 3 contextos analizados, o bueno, los 4 contextos, porque habría que ver que se trataría de estudiar las historias nacionales de 4 países distintos, en este caso Ecuador, Colombia, Venezuela y Panamá, sino también de otros ámbitos distintos a la iberoamericana, específicamente en Europa Occidental en Iberoamérica, incluyendo España, incluyendo todas o la mayor parte de la bibliografía producida sobre esta temática en América Latina para el periodo que estaba estudiando, que era entre el siglo XVIII y el siglo XIX. Logré encontrar 4 tendencias muy marcadas. Una es una serie de trabajos que veían al fisco como, o analizaban el fisco como producto de las decisiones de los gobiernos, y la veían como un reflejo de la política fiscal. Otra que tomaba en cuenta el fisco como el reflejo del comportamiento del sector real, sin tomar en cuenta digámoslo las características propias del desarrollo político. Y en América Latina surgía una muy, muy llamativa, que era que no la vi en otras tradiciones, o al menos la tradición europea, porque en la tradición europea, cuando se dedicaban a hacer simplemente compilaciones de fuentes,
se podrían enmarcar dentro del primer grupo, eran trabajos que solamente realizaban compilación de fuentes fiscales. Uno de esos trabajos tuvieron un gran valor a partir de los años 70, y es a partir de estos trabajos que se empieza a construir una historiografía sola, muy grande en América Latina sobre el estudio fiscal. Entonces, como todos sabemos, ahí están los trabajos emblemáticos de Klein, Tepaz, Quejara y Kendall Brown, ¿no?, que lograron compilar cuentas para Chile, Perú, Alto Perú, Buenos Aires, Nueva España y Ecuador durante el siglo XVIII, utilizando los sumarios de Carmitán. Y habría otra tendencia en la cual el fisco, esa tendencia, digámoslo, fue formulada en una primera instancia en las primeras décadas del siglo XX por Schumpeter, y era estudiar el fisco como un reflejo y a la vez como un síntoma de la esfera política y económica. Esas serían las escuelas que había visto, ¿no? Entonces la idea del trabajo fue hacerlo desde esa perspectiva, o sea, ver al fisco no solamente... ver al fisco en esa doble relación, ¿no? O sea, es decir, puede ser una ventana para ver cómo está el desarrollo económico, puede ser una ventana para ver cuál es el desarrollo de las instituciones políticas, pero también es producto de esas dos esferas. Entonces esa fue la orientación que estaba tomando. Con base en ese balance, que me tomó pues bastante tiempo, y pues que ustedes pudieron contratar en lo nutrido de la bibliografía del trabajo, pues llegué a dos problemáticas. Una netamente descriptiva, que era cuáles eran las características del fisco durante ese periodo en los contextos analizados, y cómo tanto la esfera política y económica afectaban y fueron afectadas por el desarrollo de la estructura fiscal. Para abordar la problemática, entonces decidí utilizar el modelo empleado por Ardán, y digámoslo, sintetizado por Charles Tilly, en donde hay unos objetivos gubernamentales. Es necesario en una primera instancia analizar los objetivos gubernamentales. Bajo esos objetivos gubernamentales, ¿qué tipo de política fiscal se implanta? Entonces, ¿cuál es la política fiscal que se implanta y cuáles son los efectos? Bueno, esa política fiscal depende también de la estructura económica. ¿Cuáles son los efectos en el orden social, en la economía y los efectos financieros que ellos tienen, generando que vuelvan a replantearse los objetivos de gobierno? Entonces, bajo ese esquema se realizó el análisis de las nutridas fuentes. Entonces, en términos metodológicos, bueno, habrían varias cosas que mencionar, ¿no? Cosas o varios aspectos que tendrían que ver primero con el trabajo netamente con las fuentes empíricas. Entonces fue un trabajo bastante dispendioso, porque como ustedes conocen, tanto durante finales del periodo imperial, del periodo colonial, como a principios del periodo republicano, la contabilidad es bastante complicada, en la medida en que incluye una multitud de ramos y de rubros que eran grabados. Es una de las primeras problemáticas que se presentó. Segundo, pues la problemática de la disponibilidad de las fuentes. Entonces, como en la tesis se menciona, se utilizaron muchísimas, o se recurrió a varios archivos y a un trabajo bastante exhaustivo de archivo para reconstruir la mayoría de las series, y una amplia bibliografía del grupo que mencionaba, de compilación de fuentes para la historia fiscal, en el cual, por ejemplo, tradiciones como la venezolana son muchísimo más ricas que la tradición ecuatoriana, que la tradición colombiana, que la tradición panameña, ¿no? Entonces, en Venezuela se hacía un poco más fácil el trabajo, porque teníamos compilaciones de leyes, hemerografías, compilaciones de series fiscales. O sea, era mucho más sencillo el trabajo, distinto a lo que sucedía en Ecuador, distinto a lo que podía ocurrir en la Nueva Granada. Entonces fue un trabajo bastante dispendioso de archivo, pues se desarrolló entre lugares, un lugar virtual, desarrollé en tres lugares o con base en tres archivos, que fue el Archivo General de la Nación, varios fondos, el Archivo Nacional del Ecuador, y también me serví mucho de lo que había hecho Tepaz y Klein, pero que no pudo ser publicado o que nunca se publicó, que fueron las series que lograron compilar para el caso de la Nueva Granada y que están depositados en la actualidad en el Archivo de la Universidad de Duke, y pues también en el Archivo General de Santiago.
Entonces, la primera dificultad era la agrupación de los ramos, entonces decidí utilizar la agrupación utilizada por Clemente Pasque. Esa agrupación, o sea, intenta agrupar cada uno de los ramos con arreglo a las fuentes de las fuentes económicas de las actividades de las cuales emanan, que es la que aparece, en la que aparecen agrupadas cada una de las series de ingreso, y las series de ingreso de acuerdo a las finalidades de carácter institucional, eran militares o civiles. Esa, digámoslo, esa clasificación ha perdurado o se ha mantenido desde los años 70 hasta como septiembre del año pasado, donde ya hay trabajos críticos de ese tipo de clasificación y hay trabajos críticos sobre el uso de los sumarios de Cargo y Tata, ¿no? Obviamente esos trabajos críticos pues no los alcancé a incluir en el texto, ¿no? Pero estoy trabajando en una reconfiguración de la serie, ¿sí? Segundo, la conversión de unidades. Este problema simplemente las unidades de cuenta que se utilizan todos los papeles que utilicé, exceptuando los de Venezuela entre el 30 y el 45, son pesos plata de 8 reales y solamente se utiliza una conversión para el caso de Venezuela, como se cita en la tesis. El análisis de serie se hizo a través de método de mínimos cuadrados, viendo las pendientes de la ecuación de la recta, las pendientes y las ecuaciones que fueron analizadas tenían p-valores bastante estimables, entonces lo hice a través de este método, y bueno, lo del trabajo de fuentes, ¿no? La mayoría de fuentes fueron de archivo y otras que fueron de compilaciones. Ah, bueno, hay una pregunta que se me hace y es apenas lógica, que ¿por qué yo no utilizo el Archivo General de Indias, que sea una pregunta bastante puntual? No utilizo el Archivo General de Indias, uno, porque me salía carísimo ir hasta España, ¿sí? Dos, porque esos sumarios de Cargo y Tata estaban microfilmados en la Universidad de Duke. Tres, porque los mandé a pedir a España y aún no me han llegado. Y cuatro, porque los mandé a pedir a la Universidad de Duke, que es exactamente la misma documentación que está en España, y me costó $60. O sea, es decir, el costo fue de 500 y $60. Entonces, por eso no utilicé el Archivo General de Indias, ¿no? Pero son, digamos, son los microfilms que están en los que utilicé en el caso de para final del siglo XVIII. Bueno, entonces, ya teniendo en cuenta esa base metodológica, el enfoque que asumí, entonces me gustaría empezar a hablar de cada uno de los capítulos. Entonces, primero, el segundo capítulo, después de ese primer capítulo que es de balance, de teoría y de puntualización del problema y de caracterización metodológica, el segundo capítulo está dedicado al periodo colonial tardío. Ahora, ¿por qué seleccioné esta periodización? Primero, efectivamente, en el contexto que estamos analizando, las reformas, o lo que podríamos llamar reformas borbónicas, son antes de 1780. Por ejemplo, en Venezuela tenemos el asiento a la compañía guipuzcoana, eso lo sabemos. Sabemos también que hay un intento fallido de formación del virreinato en la Nueva Granada, pero realmente, o sea, desde mi punto de análisis, no creo que sea el mío solamente, la aplicación estricta de todas las reformas se da a partir de 1776. Entonces, y se da a partir de 1776 porque una colonia como era el territorio de la actual Venezuela logra la integridad económico-financiera a través de la creación de la intendencia, la integridad militar a través de la creación de la capitanía, la integridad jurídica a través de la creación de la audiencia y la integridad en términos de orientar su política comercial a través de la formación del consulado. En Nueva Granada también, o sea, a partir de ese momento en que se consolida la formación del monopolio del aguardiente, del monopolio del tabaco, a pesar de que habían existido intentos que lo preceden. Y en Ecuador también, y están de la mano a partir de 1777, cuando se reorganiza todo el sistema fiscal en lo que hoy conocemos actualmente como el Ecuador. Entonces, los objetivos de esa política metropolitana están enmarcados en algo que es fundamental. Bueno, efectivamente, la metrópoli tenía una finalidad y era la extracción de recursos hacia la metrópoli de América. Pero no solamente esa era la finalidad. La finalidad también, o sea, no debemos olvidar que España estaba en medio de un proceso más amplio que ha sido estudiado por la historiografía europea,
que es la formación del Estado Fiscal Militar. Estamos hablando de la competencia que tenía contra Inglaterra y la competencia que tenía con Francia. O sea, y es un fenómeno que ha sido estudiado ampliamente en Inglaterra, los trabajos de Richard Bonney, de Ormoc o de John Brewer, que es, digamos, el que lanza ese concepto, y en el caso francés también. Ha sido estudiado fundamentalmente por Richard Bonney. Entonces, estando en el caso español, ha sido analizado a profundidad y ampliamente desarrollado el año pasado salió el texto más completo, que es El precio de la guerra, el Estado Fiscal Militar en la época de Carlos III, que es de Rafael Torres Sánchez. Entonces, las finalidades eran, obviamente, extraer recursos, también generar un mercado para las manufacturas españolas, si lo podían hacer, ir en contra de las manufacturas latinoamericanas, y una parte que es fundamental y que nos hizo y que es totalmente recordada a cada momento por Carlos Marichal, y es la consolidación del sistema de defensa imperial, con una finalidad específica que era la extracción de recursos. Pero cuidado, no todos los recursos se iban para la metrópoli, gran parte de los recursos se quedaron en América financiando el sistema de defensa. Entonces, gracias a ese objetivo fundamental, y si nosotros revisamos los trabajos de Álvaro Jara, que yo creo que hay que hacerle hacer una pausa y reconocer el trabajo que ha hecho Álvaro Jara, porque la historiografía fiscal de América Latina durante las últimas épocas se olvidó de Álvaro Jara y tiene trabajos bastante ricos, o sea, Quito, Santa Fe, hasta mismo Caracas. Jara, que estudió todo el contexto complejo de la fiscalidad colonial, habla de un proceso de regionalización de la distribución del ingreso en cuatro regiones. Entonces, una primera que estaría conformada por Nueva España, a través de la distribución de recursos hacia el Gran Caribe para la defensa del Caribe, y a Filipinas. Dos, otra región que estaría conformada por el sur del Caribe, que estaría financiada de una parte por Panamá, por Perú, a través de Situados a Panamá, por Cartagena, o sea, la pieza fundamental era Cartagena, financiada no solamente por Santa Fe, como lo ha dicho la historiografía tradicionalmente, sino que Álvaro Jara en el año 90 dice que específicamente es financiado por Quito. Cartagena también es financiado por Quito y por Guayaquil en los trabajos de Laviana Cuetos. Y Caracas, que es financiada por las cajas que son subalternas a ella. Hay otro frente que sería el Pacífico, que estaría financiado fundamentalmente por el virreinato peruano, y otro frente que estaría financiado que sería el sur del Atlántico, que es Buenos Aires, ¿no? Entonces allí surge, pues analicé las series tanto que se han compilado sobre el sector real como sobre el fisco. Logré constatar algo que es fundamental, y es que en esos lugares donde se aparecían durante la última década, porque durante la última década no se ha hecho trabajo bastante amplio sobre esto, donde se manifestaba crisis fiscal y crisis económica durante ese último periodo, son coincidencialmente las mismas regiones donde aparece el impulso independentista, y no en las regiones donde no aparece ese impulso, que estaban, digámoslo, con un sector productivo muchísimo más próspero. Entonces, el tercer capítulo está dedicado a la independencia. Entonces, como les digo, y lo trabajo en la tesis, los lugares que están con una prosperidad fiscal y económica bastante amplia no se manifiestan a favor de las reformas autonomistas, y los que sí lo hacen, entonces empiezan unas reformas tempranas, que es la eliminación de los estancos, la eliminación de las alcabalas, en algunos casos de los tributos. La guerra se hizo inevitable contra los que seguían fieles, o contra las propias provincias autonomistas, o contra corregimientos que se querían hacer libres, como lo mostró Martínez Garnica, y ante la guerra tienen que recomponer la estructura fiscal colonial, lo cual no pueden lograrlo. Se reconcentra el gasto militar y los ingresos tienden a la baja. Luego viene el periodo de la Reconquista. Durante el periodo de la Reconquista sabemos que hay pugnas entre el poder militar y civil. Tampoco es posible recuperar los márgenes de rendimiento fiscal del periodo colonial, y hay una constante falta de fondos. Es decir, el ejército real también estaba bastante debilitado para el momento cuando inicia la Gran Colombia. El primer objetivo durante ese periodo de la política fue la consolidación de la guerra,
como se formularon algunas reformas, pero no fueron aplicadas a todo el territorio como producto de esa necesidad de mantener la guerra específicamente en el Ecuador. Se mantuvo el estado de sitio, un deterioro creciente igual del sector productivo, como lo muestran al menos en la Nueva Granada, los trabajos de Brungar y de James Torres, en el Ecuador como lo trabajan, como lo muestran los trabajos de Lucas Achí, Subía, y en Venezuela como lo han demostrado los trabajos del profesor de Corzo y Justin Ferrigno. Entonces empiezan a aparecer los esfuerzos separatistas, hay una alta dependencia de las aduanas y aparece el fenómeno de la deuda. Y creo que ya estoy terminando, me queda un minuto. Y el último periodo, que sería el periodo de las tres repúblicas, donde ¿puede hay... ¿Puede redondear? No hay problema. Un tiempito, dos, tres minutos. Ah, bueno, ok. El último periodo, que es el periodo de las tres repúblicas, caracterizado por una bastante inestabilidad política en los tres territorios, un crecimiento económico lento. En algunos lugares, como en el caso ecuatoriano y neogranadino, se intentó eliminar gran parte, mantener gran parte de la estructura fiscal, mientras en Venezuela se orientó hacia gran parte del desmonte, digamos, lo que es donde se logra mayor desmonte y una mejor integración al sector externo a través de la exportación de café, distinto a lo que sucedía en Guayaquil o en la Nueva Granada. Y el gobierno quedó altamente dependiente de las aduanas, y eso es bastante interesante. Es decir, las tendencias separatistas aparecen o se fortalecen en la Nueva Granada a partir de 1826, cuando inicia cuando hay una caída de los valores en Inglaterra, y hay una caída de del mercado externo. Esa caída del mercado externo genera que no hay dinero para las aduanas, no hay pagos a militares, no hay pagos a gobernadores. Hay una estricta correlación entre ese proceso de separación durante la Gran Colombia y también durante el periodo de las Tres Repúblicas. Vemos que los periodos de inestabilidad política coinciden con esos periodos de crisis económica externa, como sucede en 1839. Bueno, uno, que las conclusiones serían que las características de la estructura, tanto formal del fisco en términos administrativos e impositivos, así como la dinámica y composición del ingreso y del egreso, estuvieron determinadas por los objetivos del gobierno. Y esos objetivos del gobierno cambiaban a cada momento de acuerdo a cómo se desarrollaban las guerras, bien sea externas o internas, la independencia o las guerras metropolitanas, y el desarrollo de las actividades económicas. Dos, que la política fiscal en cada periodo tuvo efectos diferenciales en cada región, como les mostraba para el caso de la independencia. O sea, precisamente son esos lugares que están en crisis que exigen la representación directa en la metrópoli, pero la pregunta del millón es, como decía Darío Chandía, bueno, ¿y el poder para qué? ¿El poder para qué? Y uno, cuando revisa las representaciones de los cabildos, es fundamentalmente orientadas a generar políticas de transformación fiscal y comercial. Dos, que la estabilidad política dependió de los efectos económicos del esquema impositivo y comercial y de la articulación que se tenía al sector externo, tanto el periodo colonial como el periodo independiente, porque por ejemplo vemos cajas como Guayaquil o lugares como Guayaquil, cuya vinculación no estaba centrada hacia el mercado metropolitano. Luego, la crisis de las guerras metropolitanas no afectaba al sector exportador cacotero, porque la mayor parte de sus exportaciones a partir del año 70 se iban hacia Nueva España, que presentaba para principios del siglo XIX valores positivos de producción. Miren, entonces la demanda de cacao guayaquileño se mantuvo. Y como en el caso de sectores en Venezuela como Cumaná o Maracaibo, que tenían como principal lugar de exportación o su principal mercado el Gran Caribe y no la metrópoli. Entonces yo creo que dejaría. Muchas gracias. Bueno, estoy como desordenado, entonces le respondo al profesor Daza. Pero se puede, o sea, es decir, ¿por qué arrancar por lo grande y no arrancar por lo chiquito si no se puede hacer una historia comparada? La historiografía fiscal mexicana no arrancó por lo chiquito, o sea, por lo que se está haciendo ahora, que es valiosísimo porque ha llevado unas críticas grandísimas. Por ejemplo, ahorita estamos pensando en reformular, o se ha pensado en reformular el trabajo metodológico y teórico sobre las series fiscales que hizo Carlos Marichal, y a nivel local, pero la historiografía mexicana no inició así, o fiscal mexicana no inició con trabajos pequeños o micro de regiones específicas o de casos específicos. Lo que se está haciendo hoy en día es fruto de una historia fiscal
así con el mismo pecado que yo tengo, ambiciosa, que fue la de Klein, de Pasque, Brown y Jara. O sea, ese fue el primer trabajo. Y esos fueron los primeros trabajos que se desarrollaron. Se hicieron la primera pregunta, que fue el cómo, el cuánto, perdón. Y tampoco es tan, yo comparto la percepción de que me hace falta bastante en el, con la otra pregunta que usted hizo. ¿Cómo? En el cómo, claro, por supuesto. Pero es que ese cuánto es fundamental para arrancar. Y ese cuánto México se lo solucionó hace 30 años. Y en México están respondiendo ese cómo desde hace 30 años, ¿sí? Dentro de la historiografía fiscal. Yo creo que no es un problema. Al contrario, pues es, digamos, un aporte para iniciar a responder esos casos particulares. Y obviamente a esto le pasará en, ojalá en 5 años, porque ahorita el uso del Excel está más diseminado, los archivos están más fáciles de consultar. En 5 años no va a servir para nada, creo, porque ya va a haber mucha más gente trabajando los casos específicos. Aquí copio algo, pero no. Bueno, frente a esa falta de historiografía fiscal, y también escapa mucho de esa particularidad específica que implica la guerra, obviamente. Ahora, frente a lo de las transcripciones, yo no sé, confío mucho, ¿sí? Demasiado en las primeras transcripciones que hizo, por ejemplo, Carrillo Batalla, de sus trabajos, no en las segundas, en las primeras, que son unas transcripciones muy bien hechas y muy bien elaboradas. Y confío muchísimo en las transcripciones hechas por Álvaro Jara. Es decir, y confío muchísimo en las transcripciones por Álvaro Jara, por un comentario totalmente informal. Y es Carlos Empada Saudarian. Me dijo, Álvaro Jara es el tipo para transcribir documentos y para analizar documentos más sistemático que he conocido en mi vida. Y es de una sistematicidad absoluta el trabajo de Álvaro Jara. Y si uno compara, porque lo ha hecho Carlos Sempat, el último trabajo que estaba haciendo Álvaro Jara, ya muy viejito, era compilar, o sea, dijo, Kendall Brown y Tepaz, que están mal esas cifras, y se puso a transcribir todos los documentos sobre producción minera y de todas las ECAs de América Latina, cuando tenía 80 años, Álvaro Jara. Carlos Sempat se puso a comparar esas transcripciones que hizo Álvaro Jara al final de su vida con 80 años y me decía que no encontraba ni un error. O sea, el trabajo está muy bien transcrito. Ahora, las transcripciones de Jara no las pude utilizar porque que no, hasta hace poco las obtuve. Lo que trabajé de Tepazque y Jara no fueron transcripciones, fueron los microfilm originales. En ese caso no habría problema. Las únicas transcripciones duras en cifras que utilicé mayoritariamente fueron las de Carrillo Batalla. Ahora, que el trabajo, me pregunta el profesor Giuseppe que cómo hice para Venezuela, es decir, con dos amigos de la Universidad de Mérida, es decir, con Robinson Mesa, que es historiador, y con Luis Ardila. Y Luis Ardila era un tipo supremamente, o sea, es decir, yo tengo una deuda grandísima con mucha gente. Y Robinson me conseguía los libros y Luis Ardila me los traía en un carro hasta acá y eran unas cajas gigantes. Bueno, gracias a ellos se pudo desarrollar el trabajo. Bueno, frente al profesor Clavijo, ¿no? Bueno, el impacto de la revolución de los barrios. Sí, claro, conozco el trabajo que de Andrin y de Lavalle. Y creo que uno de los impactos fundamentales, pero no está en la tesis y creo que es una falta grave, es que uno de los impactos más grandes de la revolución de los barrios en Quito es que a partir de 1777, cuando es nombrado el nuevo presidente de la audiencia, y esto es fundamental, todo el gasto militar se reconcentra en la sierra. Solo hasta 1780 es que hay una desconcentración del gasto militar y todo se va hacia la costa, ¿no? Entonces sí tendría un impacto fundamental, o al menos lo tenía bastante presente. Ahora, creo que hay un problema frente al entendimiento de lo que es el Estado Fiscal Militar. El Estado Fiscal Militar es una categoría que se desarrolla con unas características específicas que cito allí de John Brewer para explicar el proceso de formación de los estados, al menos en Europa, durante el largo siglo XVIII.
Ahora, cuando me pregunta el profesor Oscar, ¿será que Estados Unidos tiene un estado fiscal militar? Obviamente hoy no, pero Sheldon Pollack nos muestra cómo hay un proceso de formación del estado fiscal militar antes y durante y después la guerra de la guerra civil en Norteamérica. Entonces, digámoslo, no es un concepto aplicable a la actualidad, es un concepto construido a partir de esa periodicidad, ¿no? Perdónenme un momentico, qué pena. Bueno, frente a eso, frente a lo que plantea el profesor Hernán, es fundamental tener en cuenta el papel que tiene el patronato y la expulsión de los jesuitas. De hecho, yo tomo en cuenta ahí bastante qué significa la eliminación de las temporalidades y la venta de las temporalidades. De pronto hubiese sido pertinente también, en términos sociales, explicar qué significa la pérdida de esas temporalidades y la productividad que significaban esas temporalidades para finales del siglo XVIII, que sí lo trabaja María Cristina Brochard de Monero, y que ahí está especificado, y era una productividad bastante baja, o sea, el deterioro de las actividades productivas de los bienes de temporales, y por eso se llega a venderlos, ¿no? Frente a lo que plantea el profesor Giuseppe, también estoy de acuerdo. O sea, obviamente tenemos una distinción grandísima desde el periodo colonial, y eso es, digamos, está presente también dentro de la tesis, y es que los estados nacionales no son una invención de los criollos, y es absolutamente evidente que así lo es, y creo más que tiene que ver con los Borbones, o sea, es decir, la integridad de Venezuela, o el reconocimiento de un proceso social histórico que se había venido dando en Venezuela a nivel institucional, se da en 1786, igual sucede en la Nueva Granada y con los proyectos de independencia de toda la región ecuatoriana, que todos sabemos que ya están presentes en los proyectos del Barón Carondelet. Se indigna mucho por Guillermo Morón, excesivamente. Y, bueno, sí creo que en eso tendría razón tanto los comentarios del profesor Giuseppe como del profesor Oscar. Hay un excesivo peso de lo técnico-económico para el análisis de la fiscalidad. Y, como les digo, creo que era... estoy totalmente seguro de que es... O sea, de que no está tan desfasado en el sentido de que... realmente un trabajo así sistemático no se había elaborado. O sea, es decir, al menos para responder la mitad de esa pregunta y ponerla más o menos las bases para poder el desarrollo a futuro de ese cómo. Entonces, sí, acepto, es una acusación válida, pero creo que también era necesario en cierto momento. Bueno, hay otra apreciación que hace el profesor Daza que me gustaría complementarla, y es el desarrollo de la historiografía venezolana. Yo creo que la historiografía, al contrario de lo que plantea el profesor Daza, la historiografía venezolana es muchísimo más rica que la colombiana y la ecuatoriana, de lejos. En los trabajos de Gil Fortul, ahí también está aceptado Brewer Carías, o sea, es una nueva actualización de la nueva historia constitucional de Venezuela. La historia económica venezolana, aquí está Giuseppe de Corso, está Justin Ferrigne, o sea, ha tenido un desarrollo muy, muy, muy amplio. Menos mal, por eso elegí a Venezuela. Bueno, hay una serie de desconocimiento, un serio desconocimiento sobre varios trabajos sobre el origen del Estado, como lo plantea el profesor, pero yo creo que habría un problema mucho más grave, o desde la perspectiva que yo lo estoy viendo, y es trabajos que hacen historiografía fiscal o que han hecho historiografía fiscal han tenido olvidos graves frente a los desarrollos que se han hecho en América Latina para esa historiografía fiscal. Digámoslo, problemas como omitir para hacer una historia fiscal los trabajos de Richard Bonney, creo que es muchísimo más grave que o los de Francisco Comín, que omitir trabajos como los de Pierre Bourdieu, porque es un tema específico el que ha trabajado Bonney. O hay un trabajo que yo alcanzo a citar, pero no pude desarrollar, trabajos tan importantes como el análisis de la cultura política o el desarrollo de los regímenes políticos y su impacto sobre la construcción presupuestal, que son los de Aaron Wydowski y Caroline Weber, ¿no? Digamos que habría
todo trabajo tiene sus omisiones, ¿no? Los trabajos de Álvaro Jara para la construcción de la fiscalía en América Latina, que es un problema que se ha visto en la historiografía argentina, venezolana, de la Nueva Granada, todos. Bueno, ahora, ¿por qué decidí esa unidad? O sea, me parecía, o esa unidad territorial, me parecía muy llamativo que todas las historiografías nacionales hablaban de que durante el periodo colonial no había un funcionamiento formal del virreinato de la Nueva Granada, porque Quito y Panamá eran dos ruedas sueltas, o Venezuela y Nueva Granada no tenían ningún tipo de relación. Creo que la tesis llega a demostrar que efectivamente tiene esa relación, y por eso me llamó poderosamente el interés comparar esas unidades. Ahora, las unidades de comparación, o la pregunta que ahorita está determinada por las unidades de comparación, ¿no?, que fueron las dos preguntas que desarrollé en la primera parte de la exposición. Hay otra cosa que me llama la atención frente al comentario que hace el profesor Oscar, y es que evidentemente hay alguien detrás manejando los hilos de la fiscalía, y hay unos intereses de unos negociantes manejando el fisco. Realmente no conozco ninguno de los tres trabajos que cita el profesor, pero yo sé que Pilar conoce mi trabajo. Sí, me critica además. Pero no hay que olvidar que profesor, que precisamente el primer trabajo que yo presenté fue tal vez uno de los primeros trabajos, fue el primer trabajo que dijo cuánto se llevaron Sáenz y Montoya efectivamente de los préstamos del empréstito de 1824. Pues, de hecho, tengo varias publicaciones sobre el problema de la deuda, y especifico cómo hay sectores que están metidos dentro de ese proceso, y especifico también el ejército que está metido dentro del proceso. Peco de no incluirlo en la tesis, ¿no?, pero obviamente sí soy consciente de ello. Peco fundamentalmente por eso, es decir, sí hay no un total olvido, hay unos pincelazos de la dinámica político, social y cultural, pero no lo llegué a profundizar. Y en sí, por la extensión de la respuesta a la primera pregunta, que creo que es necesaria para el desarrollo de una historia fiscal, de una historiografía fiscal, y es el cuánto y por qué visto como una variable dependiente de las actividades productivas. Yo creo que eso era fundamental en un primer momento. Y pues con modestia yo digo que sí se salda esa deuda, al menos del cuánto. Ok, muchas gracias.